he grabado absolutamente nada. Hemos estado, pues eso, yo hasta hace 2 horas trabajando, que llegué de barre y ahora estoy, pues eso, que vamos a salir de casa. Me he puesto sudadera hiper grande, vaquero, porque estoy hiper hinchada de que me va a bajar la regla esta semana. Esta mañana estaba súper contenta y tengo el estado de ánimo así. Ahora es como que estoy animada, pero igual es también el tiempo, no lo sé. Y nos vamos a ir a ver un festival vegano que encima Pau y yo teníamos fichado desde el verano. Era el fin de semana del 23 de octubre. Tenemos muchísimas ganas, así que vamos a ir ahí. No hemos estado nunca, evidentemente, pero viene gente como de todos los Estados Unidos a poner, pues supongo que tiendecitas, algunas de comida, otras de ropa, otras de calzado, no sé cómo es todo. Se llama Vegan Dale. Y creo que lo hacen en más estados, creo que se hace en Nueva York, no sé si también en Chicago, pero es como que lleva muy poco tiempo este festival y no sé, me hace bastante ilusión tener la oportunidad de ir a verlo. Así que nada, vamos a ir los tres ahí y ya está. No hace mucho sol, está bastante nublado. De hecho, pues mira, llevo sudadera, llevo chaqueta, llevo botas porque no quería ir en zapatilla. Y listo, nos vamos. Vamos de camino en el coche y hemos estado mirando la cartelera de gente que viene al sitio. Mirad, todo eso son restaurantes que vienen, hay más de 100 y va ahí pues de California, bueno, pues de todo California. Luego hay de Nueva York, de Miami, hay otros que pone Florida, hay otros que pone Texas, no sabemos dónde, Colorado, Chicago, Illinois, Florida, New York, hay más, hay Oregón, hay muchísimo. Y no solamente hay eso, comida, sino que también hay bakeries, tipo pues eso, panaderías, postres, heladerías, hay también creo que de típicas que venden ropa o... Sí, pone apparel, es como ropa, ¿no, Pau? Sí, como merchandising a lo mejor. Estoy deseando. Me haría mucha ilusión encontrar una camiseta con un lenguaje, con un mensaje súper chulo que hay del veganismo. A ver si la encuentro.
nos ha encantado. No he grabado mucho porque es que la música estaba súper alta y a súper buen ambiente. Uno, no me ibais a oír. Bueno, he grabado un poco, no sé si lo he puesto ya, si no lo pongo por aquí, porque es que si no lo he puesto ya es que no se va a oír nada. Y luego eso, que era un trope, coger la comida, hacer las colas, meter la cámara, sacar la cámara con el micro, con el trípode, con todo, era un poco trope, así que he terminado grabando con el teléfono. Nada, íbamos súper contentos, sobre todo, bueno, yo iba, te lo prometo, como un niño pequeño. Pau, ¿tú qué opinas? Y Kiki, ¿tú qué opinas? Que ibas eufórica y yo iba eufórico y la verdad es que, o sea, a mí me ha gustado mucho la experiencia de estar ahí y ver que había tanta gente. Había tantas y tantas opciones, o sea, es que había pescado, había gyoza, había hamburguesa, había tacos, había donuts, había postrecitos normales, o sea, como galletas y así, ¿qué más había? Bueno, luego había puestos de bebidas, había cosas de ropa, no sé, luego estaba el escenario ese enorme, hacían concursos de push-up, hacían lo del que vote y todo el mundo votando. Cuando hemos llegado empezaba a sonar música que conocíamos. En plan reggaetón. Ha estado muy chulo. Luego había también comida para perro, pues eso, comida vegana, bueno, todo era vegano. Entonces a mí es que me ha encantado, es que estaba emocionada. Había un momento en los que estaba emocionada de que quería llorar de la ilusión. Pero bueno, nada, ahora realmente me monto en el coche, he estado subiendo algunas fotos en Instagram y estos dos señores han estado hablando de dónde vamos a ir, no sé dónde vamos a ir. Kiki ha dicho de ir a Japantown, al barrio japonés. ¿Y estamos en el barrio japonés? No, al lado. ¿Sí? Estamos en el barrio de las artes. Estamos buscando aparcamiento y nada, estaremos por aquí un rato. Y listo, hace bastante fresco hoy en Los Ángeles, no nos hemos bajado las chaquetas, pero había un momento en los que, uno, teníamos frío, dos, parecía que se iba a liar a llover, tres, acabó saliendo el sol. Pero cuatro, ya sí que son... Y estaba congelada. Y estaba temblando, pobrecita. Nos han dado bolsas de estas. En una app que es donde una app que hay en Estados Unidos para buscar todo lo vegano, supongo. O sea, sí, era para todo lo vegano. Estaba pensando que supongo que en español también lo habrá. Y son perfectas para el súper, para meter pues, las lechugas y así. Y luego nos han dado algunas bebidas, té, hierba mate este. Y nos han dado algo más gratis, ¿no? Las hamburguesillas esas. Ah, y nos han regalado también unas hamburguesas, estaban muy buenas. Ahora nos han regalado un taco y a Pau una hamburguesa. Yo me he comprado el bao este, el bollo este, que siempre lo había visto ya siendo vegetariana. Y antes de ser vegetariana en mi vida había ido, en mi vida lo había visto. Y cuando ya lo he visto, ha sido siendo vegetariana, entonces nunca lo he visto sin carne, nunca lo había probado. Y hoy le he dicho a Pau, no, de hecho me había puesto en la cola para uno de sushi y luego me he arrepentido. Me he pedido uno para mí y otro para Pau, porque Pau se ha ido a pedirse costillas que estaban hechas con tempe. Y cuando he probado el mío le he dicho a Pau, en realidad no sé si te quiero dar, con tempe no, con seitán. Pau se ha cogido tu costilla, ¿están buenas? De seitán. Esto está increíblemente bueno, con champiñón, buenísimo. Me encanta. En realidad no sé si te lo quiero dar, total que me he comido los dos, estaban súper ricos. Me ha faltado donut, porque es que me he comido los dos. Bueno, le da un par de bocaditos. ¡Qué ladrón! Oye, pero si Pau se ha comido 700 costillas. Sí, pero porque no le has dejado 778, yo creo. Pau, te has comido todas tus costillas, tío. Buah. Y luego la hamburguesa esa gratis y todo. Me va a bajar la regla, mira. Total, que nos ha faltado donut, porque no os exagero cuánta gente había en la cola de los donuts. 700.000 personas y no hemos puesto la... Podría haber fácilmente 60-70 personas. Y luego no hemos puesto la cola, pero no hemos asomado a verlos. Pau, me han dicho en plan de sin más, no sé qué. Yo he ido y he dicho, en realidad es como por las ganas del dulce, pero tampoco eran como así a la vista, como para tirar 7.000 cohetes, rollo, tienes que hacer la cola. Y me daba pena también por Kike, porque Kike no quería, Pau tampoco quería, creo. No. Y yo sí que quería. Mirad cómo está el cielo, qué barbaridad.